La plataforma ciudadana Aduana para Málaga está decidida a forzar la voluntad del Ministerio de Administraciones Públicas. Quieren que ceda un edificio ocupado ahora por la subdelegación del Gobierno para que se emplee como sede de los museos de Bellas Artes y Arqueológico. La plataforma, que agrupa 57 colectivos sociales, realizó, como ven, ayer un nuevo acto de protesta en el propio edificio. Entre tanto, 2.000 obras de arte procedentes del antiguo Museo de Bellas Artes de la ciudad están almacenadas en un ático del edificio porque no tienen sitio para ser expuestas. Así han pasado 4 años. Buena parte de la pintura del siglo XIX está aquí, en el ático del Palacio de la Aduana, a la espera de un museo donde poder exponerlas. El Museo de Bellas Artes se cerró en el 97 para iniciar el proyecto del Museo Picasso y, como no había un lugar donde ubicarlas, fueron trasladadas a la subdelegación del Gobierno. Y ahí llevan 4 años. El Gobierno central siempre ha apostado por el Convento de la Trinidad, fuera del centro de la ciudad, pero necesita rehabilitación y dinero. Desde organizaciones sociales y políticas se pide que sea el Palacio de la Aduana el futuro Museo de Bellas Artes. Está ubicado en el centro, cerca del que será Museo Picasso. Solo hay un problema. El Palacio de la Aduana es la sede de la subdelegación del Gobierno y de una comisaría de policía y habría que desalojarlo, algo que no se ve con buenos ojos desde el Gobierno central. El alcalde de la ciudad y el Partido Popular de la provincia están a favor de que la aduana sea el futuro Museo de Bellas Artes y Arqueológico de Málaga, pero no encuentran suficiente apoyo en su partido, a pesar de las muchas reuniones que se han mantenido y de las manifestaciones que se han llevado a cabo. Y ahora ha llegado la frustración. La única razón de que Málaga continúe aún sin tener una sede para su Museo de Bellas Artes y Arqueológico solo cabe atribuirla a la negligencia y abandono a que somete el Gobierno de Aznar y el Partido Popular a esta ciudad y su provincia. Con polémica o no, la realidad es que los malagueños tendrán que seguir esperando para poder conocer parte de su patrimonio artístico.